Hola jefes, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hablar de Yoast SEO. Os lo prometí en mi último vídeo donde os hablaba de WooCommerce y de cómo crear vuestra tienda en WooCommerce. Os dejo por aquí también, os dejo el link aquí y en la cajita de información. Así que hoy vamos a entrar de lleno en qué es esto del Yoast SEO. Vamos a entrar en mi ordenador y vamos a hacer varios ejemplos para que veáis cómo funciona, cómo instalarlo, cómo utilizarlo. Yoast SEO es una herramienta que nos sirve para ayudarnos a posicionar nuestras páginas, nuestros posts, nuestras landing page, incluso nuestros productos y nuestras tiendas bien posicionados en las búsquedas de Google. Entraremos ahora en mi pantalla y lo veremos con detalle. Quedaros hasta el final porque os voy a explicar algunas novedades y cosas interesantes sobre el canal y también sobre mí, para los que os pueda interesar, todo esto al final. Ahora ya damos paso a la intro y entramos en mi pantalla. Me llamo Marta Emerson y este de aquí es mi canal YouTube. Subo vídeos todas las semanas sobre temas de negocios online, redes sociales, estrategias en redes sociales, productividad y marca personal. Así que si te interesan estos vídeos, no lo dudes, suscríbete a este canal porque será tu mejor recurso para aprender. Como siempre os pido darle un like a este vídeo para darme apoyo y enviarlo a otros amigos que penséis que les puede interesar. Y sin más demora, entramos en mi ordenador. Bueno, venga, ya estamos aquí. Os voy a introducir en el mundo de Yoast SEO. Y bueno, como veréis, también, bueno, os dejaré los links de para que tengáis más información sobre Yoast SEO y todo lo que os tengáis que descargar. Os lo dejo todo en la cajita de información. Yoast SEO, como os comentaba, es un plugin, ¿de acuerdo? Nos vamos aquí a plugins. Y en plugin lo que vamos a hacer, por ejemplo, si nos ponemos aquí y ponemos Yoast SEO, lo vamos a buscar. Y ya nos aparece aquí que yo tengo instalado el Yoast SEO. Si no lo tenéis instalado y lo queréis añadir, simplemente os vais a plugins dentro de vuestro WordPress. Aquí tenéis un apartado que se llama plugins, ¿de acuerdo? Entonces entráis en este apartado que se llama plugins y os vais a añadir nuevo. Y si tuvierais un plugin ya que lo tenéis descargado y para subirlo, lo subiríais desde aquí. Pero también lo que podéis hacer es poner aquí Yoast SEO. Os aparecería aquí, este es el Yoast SEO y os diría instalar ahora. Yo tengo que poner actualizar ahora, y porque de vez en cuando sabéis que los plugins hay que ir actualizándolos, y os avisa simplemente, os avisa la aplicación. De hecho aquí, que yo tengo el Yoast SEO instalado, veis que aquí ya está puesto aquí, me da 5 avisos, seguramente uno de ellos es que actualice el plugin, y aquí ya dice actualizado. Si le dierais a instalar ahora, simplemente se instalaría. Veríais que aquí arriba os sale esta pequeña pestaña ya con toda la información. Y primero de todo, ¿cómo nos aparece Yoast SEO? ¿No? Vamos a ver, vamos a entrar aquí en una entrada de un post. Esto es una entrada de un post de mi blog. Y aquí enseguida tenemos, bueno, pues tenemos el blog. Os voy a enseñar qué blog es, qué post es. ¿Cómo invertir en Facebook Ads cuando se tiene poco dinero? ¿Vale? Era un Q&A y un vídeo que hice. Y aquí tengo el título, ¿veis? El texto, el vídeo, de hecho, incrustado de mi canal YouTube donde explico todo eso. Las preguntas que voy a responder en este vídeo son, y pongo aquí toda la información, ayúdame un pequeño banner a mi curso de Facebook Ads, para escribir un comentario, etcétera. Este simplemente es mi post, ¿de acuerdo? Pero para editar el post, aquí tenemos, bueno, pues yo utilizo Divi en WordPress. Os recomiendo Divi, pues quizá no mucho. Yo es que lo tengo hace tiempo y lo tengo ya puesto, pero seguramente cambiaré de Divi a Elementor o algún otro que me gusta más. Pero utilizo el constructor visual para poder editar el vídeo. Y justo después del constructor para poder editar el vídeo, editar el post y poder escribirlo, ya nos sale aquí por defecto siempre el Yoast SEO. Yo no tengo la versión premium, no tengo la versión de pago, tengo la versión gratuita, que es la mayoría de vosotros las que vais a tener y funciona muy bien. Sí que es verdad que con Divi, por ejemplo, hay algunas cosas que Yoast SEO no te las ve. A lo mejor tienes palabras clave puestas y no te las ve y a veces parece pues que te pone con semáforo, te pone el semáforo rojo cuando no le tocaría, pero bueno, sí que te sirve Yoast SEO para identificar qué tienes que mejorar, qué tienes que corregir en tu texto, en tu post, para que se posicione correctamente en Google.
Primero de todo, vamos a ir, bueno, pues a investigar qué es esto del Yoast SEO, ¿no? Veis aquí que nos da un pequeño semáforo y, pues evidentemente, verde, naranja y rojo. Si estuviera en rojo, pues ya diría, oye, pues hay muchos errores. Si estuviera en naranja, hay bastantes cositas que hay que revisar. Y en verde es que está, pues bien, ¿eh? Que está correcto. Y aquí tenemos la palabra clave, invertir en Facebook, que es la palabra clave que yo he escogido. Ahora os explicaré todo esto cómo se hace. Tenemos aquí la legitimidad. Que nos dice, pues bueno, ¿qué problemas hay? Y me dice, el texto no contiene ningún subtítulo, añade al menos un subtítulo. Bueno, pues algo que tendría que corregir en este texto para que me fuera mejor. Buenos resultados, pues todo esto, ninguno de tus párrafos es demasiado largo, lo cual es genial. El 22,2% de las frases contienen más de 10, de 20 palabras, que es menor o igual al máximo recomendado de 25%, por tanto, es correcto, ¿de acuerdo? Estas pequeñas cosas tenéis que tenerlas en cuenta cuando escribís un post. El 31% de las frases contienen una frase o palabra de transición, lo cual es genial, perfecto, ¿de acuerdo? El 100% de las frases contiene una voz pasiva, que es menor o igual al máximo recomendado del 10%. Cuidado con la voz pasiva también, ¿de acuerdo? En los posts. Aquí tenemos, bueno, lo más importante. Luego tenemos aquí esta parte que es social también, que fijaros que es muy interesante. Y esto es para los que tenéis el Yoast SEO Premium. Podéis aquí, pues bueno, pues poner el título. Imaginaros que la gente va a compartir este post en Facebook o en Twitter. Pues aquí nosotros ya podemos poner el título y la descripción que queremos, incluso la imagen que queremos que salga en Facebook, cada vez que lo compartan, o también lo mismo en Twitter. Por tanto, a ver, es un tema bastante interesante, ¿eh? Y os puede interesar a todos los que queréis tener el tema del Yoast SEO Premium. Y aquí también tenemos un tema también más avanzado, que es muy interesante. Y nos pregunta, evidentemente, ¿permitir a los motores de búsqueda mostrar esta entrada en los resultados? Bueno, pues por defecto es entrada y sí, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, si no, no nos posicionaríamos bien, ¿vale? ¿Deberían los motores de búsqueda seguir enlaces en esta entrada? Sí. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos MetaRobots avanzado y ya nos sale directamente predeterminado de todo el sitio. ¿De acuerdo? Esto lo podemos dejar así. Y la URL canónica. ¿Y esto qué significa? Que es la URL que esta página debería señalar, la que deberíamos ver. ¿De acuerdo? Cuando vemos el post en Google, vemos ahí el post y nos sale ahí una URL. Si la dejamos vacía, como en este caso, no saldrá el enlace permanente. Es decir, ¿cuál es el enlace permanente? Este de aquí, el enlace de martaemerson.com/invertir Facebook con poco dinero. ¿De acuerdo? Esto es lo que es en este caso lo que a mí me interesa más que aparezca. Vamos a volver aquí al semáforo y ¿qué es lo que tendremos que hacer activamente nosotros? También rápidamente os diré que los que tenéis el SEO Premium podéis añadir más de una palabra clave con el post. A ver, yo siempre os aconsejo que cada post que hagáis, y esto no solamente sirve para post, cuidado, voy a hacer un paréntesis, no solamente sirve para los posts que hacéis, sino también para vuestras landing page e incluso también para los productos que tenéis en vuestra tienda. Todo esto son páginas y todas las páginas pueden posicionarse, ¿de acuerdo? Os daré algunos ejemplos. Fijaros, por ejemplo, aquí en esta de cómo invertir en Facebook Ads cuando se tiene poco dinero. Voy a poneros aquí esta es el post, pero os voy a poner aquí tenemos tenemos Google, ¿de acuerdo? Y si nos vamos a bot de Facebook, escribimos bot de Facebook en Google, fijaros que el primer vídeo que vemos aquí, y esto es genial cuando hacemos YouTube, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nos posicionamos súper bien, no solamente en YouTube, sino también en Google. Cuando alguien pone bot de Facebook, el primer vídeo que ve en Google, no solamente en YouTube, en Google, es mi vídeo. Y luego también vamos bajando. Y fijaros que en la primera página tenemos mi post de mi blog, no solamente de canal YouTube, ya no mi canal YouTube, sino martaemerson.com/tutorial crear bot Facebook Ads, ¿de acuerdo? Facebook Messenger, perdón. Y le damos aquí y aquí podemos ir a ver el artículo, el post en cuestión en mi blog. Fijaros que trae la fecha y trae también un pequeño texto, que este es el que ponemos también aquí en Yoast SEO.
Ahora me doy cuenta que os he puesto otro ejemplo de post, no pasa nada. Bien, vamos a hacer todo el proceso, ¿eh? Cuando creamos un post, una landing page, lo que sea. Primero de todo, colocaríamos nuestro título, ¿eh? Colocaríamos nuestro enlace permanente, que os recomiendo que sea corto. Este es bastante larguito, pero os recomiendo que sea corto y tiene que tener vuestras palabras clave al principio. Y esto es importante. Pensar siempre cuando vayáis a hacer una pieza de contenido, tanto sea un post, tanto sea una landing page, tanto sea un producto, ¿cuál es la palabra clave que queréis utilizar? Una palabra clave, o un conjunto de palabras clave con una pieza, ¿de acuerdo? Por post o por página. Y esto es importante. Aquí tenemos el título, cómo invertir en Facebook Ads, y nuestra palabra clave, aquí ya en el enlace permanente, invertir Facebook Ads, está al inicio. Vamos a editar este post, vamos a usar el constructor visual. Y aquí veis que ya podemos editar, ¿de acuerdo? Así que lo que haríamos es, bueno, pues redactar nuestro texto, cambiar lo que sea, poner negritas, links, colocar el vídeo, todo esto, que ya sabéis cómo hacer. Si no, me lo decís en los comentarios y os explico cómo construir un post, ¿de acuerdo? Pero una vez tenemos hecho esto, lo guardamos. Y ya dentro de editar entrada, pues lo primero que vemos es el Yoast SEO. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, vamos a editar snippet. Le damos aquí y nos aparece este pequeño texto, ¿eh? Y fijaros que aquí le vamos a poner el título evidentemente, pues del post, cómo invertir en Facebook Ads. Acordaros que lo primero hay que tener la palabra clave o conjunto de palabras clave. Incluso mejor en este título sería invertir en Facebook Ads, dos puntos. ¿Cómo hacerlo con poco dinero? ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Algo corto. Fijaros que aquí nos dará la línea en verde. Si nos pasamos y ponemos demasiadas letras, ¿veis? Pues ya nos dice rojo y ni hablar. Por lo tanto, tendremos que acortar. Aquí ponemos el slug, que simplemente te lo pone directamente por defecto, que es el enlace permanente. Acordaros que lo tenemos aquí arriba, el enlace permanente. ¿De acuerdo? Este es bastante largo, la verdad, ¿eh? Aquí yo me he pasado un poquillo, pero bueno, me ha parecido interesante porque está invertir Facebook Ads, poco dinero, ¿vale? Pero aquí cuando sé poco dinero, la verdad es que esto está bastante mal, lo tendré que corregir, ¿eh? Tendré que ponerme aquí y cambiarlo, que esto no está muy bien. Y aquí tenemos la meta descripción. Tenemos que tener también las palabras clave al inicio. Si no es la primera palabra, que sería lo ideal, ¿eh? Invertir en Facebook Ads tendría que ser lo primero. Pero bueno, si no, podemos tener cómo invertir en Facebook Ads. Tener en cuenta que el SEO es muy importante tener en cuenta el tema de las palabras al inicio. Pero también tenemos que jugar con lo que va a leer el lector. A lo mejor, pues, cómo invertir en Facebook Ads es algo también muy importante, para que la gente, pues, le dé interés, le llama la atención, porque es una pregunta. Y entonces, bueno, también tenemos que tenerlo en cuenta. No solamente, no podríamos construir un texto o un título con palabras clave a saco, ¿no? Al inicio, si no es lo ideal o no queda bien, a los ojos también del lector. La meta descripción nos sirve para que cuando, por ejemplo, os voy a poner aquí un ejemplo, cuando ponemos Marta Emerson en Google, nos sale pues Marta Emerson, consulta de negocios online, nuestra web, y aquí sale la meta descripción, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hemos puesto sobre nosotros, pues Marta Emerson, dos puntos, ¿vale? Por tanto, he puesto mi palabra clave, que es en mi web, mi palabra clave es Marta Emerson, mentora y experta en el mundo de inversión privada, en empresas innovadoras, a través de dirigir y de lanzar papá. Aquí simplemente es una parte pequeña del texto. Y aquí vemos el ejemplo también, pues aquí tenemos esto y te traigo un video tutorial que me has pedido bastante, cómo crear tu Facebook Bot para Messenger en tu página de Facebook, tu negocio, ¿de acuerdo? Pues este es lo que vemos aquí en la metadescripción. Lo redactamos aquí, si nos pasamos y lo vemos en rojo tendremos que sacar letras, ¿de acuerdo? Esto es importante. Una vez hemos hecho esto, tenemos aquí abajo, bueno, pues el análisis de legibilidad. Y aquí pues nos dice, oye, pues te falta un subtítulo, todo esto lo has hecho bien, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ir corrigiendo cosas, nos dice que solamente hay un problema, bueno, pues lo tenemos que revisar. Y
Aquí tenemos la frase clave objetivo, ¿de acuerdo? La palabra clave objetivo, el conjunto de palabras clave o lo que sea. Y aquí lo ponemos invertir en Facebook. Podemos añadir sinónimos, podemos añadir una frase clave relacionada, siempre que tengamos el premium, ¿de acuerdo? Si le damos aquí, por ejemplo, pues consigue Yoaseo premium, por ejemplo, ¿no? Nos dice que lo compremos. Añade sinónimos también, ¿de acuerdo? Es interesante, muy interesante, porque nos ayuda evidentemente a posicionarlo mejor. Y aquí nos da finalmente, pues bueno, todos los resultados. Mira, he encontrado estos dos problemas. La frase clave en la introducción, tu frase clave o sus sinónimos no aparecen en el primer párrafo. Sí que aparecen en el primer párrafo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, como os decía, Divi a veces esto no lo ve, porque utilizo Divi, este constructor Divi. Ya me lo cambiaré, pero es que lo tengo hace mucho tiempo y la verdad es que, mira, me he acostumbrado. Entonces, ¿qué pasa? Que si veis que eso no es verdad, no pasa nada. Simplemente esto no lo tenéis que corregir porque lo tenéis bien, ¿eh? Simplemente lo que hace Yoaseo no es otra cosa que analizar aquello que estáis haciendo bien y lo que estáis haciendo mal para que podáis hacer los cambios. Yoaseo de por sí no os posiciona en ningún sitio, ¿de acuerdo? No es un posicionador que os ayuda por sí solo de forma automática a posicionaros. Lo que hace es deciros, oye, estás haciendo esto bien, estás haciendo esto mal, tienes que corregir esto, tienes que corregir lo otro. Si veis que esto que os dice aquí, pues no es verdad, pues no lo tenéis que corregir. Densidad de la frase clave, 0,3%, es demasiado baja. La palabra clave objetivo se encontró una vez. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sí que es un tema importante y hay que revisarlo. A mejorar, pues mira, atributos al de imagen. Las imágenes de esta página no tienen atributos al con palabras de tu frase clave. Es importante, pues que nosotros cuando subamos la imagen, la imagen tendría que tener la palabra clave también puesta, guardada. El look es demasiado largo, esto ya os lo hablaba, ¿eh? La URL es demasiado larga y además tiene algún error ahí que esto lo tendré que corregir. Y aquí nos dice, pues bueno, todo esto, estas 10 cosas las hemos hecho bien y las tenemos que ir analizando. Finalmente aquí podemos activar si esto es contenido esencial de la web o no lo es. ¿Y esto qué significa? Pues bueno, son artículos muy importantes en tu web, que son bastante largos, extensos y que son clave para tu web. Y entonces tenemos que dar más prioridad, lo podemos activar si fuera el caso. En este caso no lo es simplemente un post más de mi web. Tener en cuenta, evidentemente, que no solamente es importante, ¿no?, revisar esto de Yoaseo, tenéis que poner etiquetas adecuadas, ¿eh? Ponéis aquí vuestras etiquetas, ¿eh? Si fuera bot de Facebook, bot de Facebook, bot de Facebook, lo que fuera, ¿eh? Todas estas etiquetas que tenéis que analizar. Tengo algún vídeo, os pondré por ahí, donde os explico todo el tema de palabras clave, lo podéis ir a mirar. También es importante seleccionar en qué categoría vais a poner el post de turno, ¿eh? Y aquí también veis, por supuesto, el SEO, si os dice que es bueno o hay que corregir cosas, lo que sea y tal. Fijaros también que si nos vamos aquí a todas las entradas del post, del blog, aquí Yoaseo nos está dando el semáforo, ¿de acuerdo? Nos dice, oye, esto está naranja, esto está rojo, este está verde, naranja, verde, y tenéis que ir analizando y ver, bueno, pues qué es lo que falla. Habrá, a lo mejor hay cosas que, como os decía, que no son relevantes, ¿eh? Que a lo mejor debido a Divi, pues no me las lee bien Yoaseo y por tanto no las tengo que corregir y nos puede poner naranja o rojo y que no sea cierto, ¿no? Pero lo tenéis que analizar y si hay cosas que veis que tenéis que cambiar, las cambiáis. Y fijaros, estos son ya mis páginas. Aquí ya no tenemos post en el blog, sino que son páginas normales y corrientes con pues mis cursos, mis explicaciones de actividades que hago, a nivel de servicios, etcétera. Y aquí también tenemos el Yoaseo. Por tanto, el Yoaseo no solamente es para vuestros posts en vuestro blog, sino para todo, ¿eh? Para todas las páginas, todas las landing page, todos los productos que tenéis. Fijaros que si nos vamos a productos, vamos a ver todos los productos. Tenemos aquí para editar todo nuestro contenido, que esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Y ¡pum! Yoaseo, ¿de acuerdo? Así que todo esto nos ayuda, evidentemente, en todas las páginas que tenemos.
Bueno, espero que te haya gustado. Si es así, darme un like a este vídeo para darme apoyo. También suscribiros, dejarme cosas en los comentarios, dejarme también pues vuestras sugerencias, preguntas, que sabéis que siempre os voy contestando. Y ahora, como os he prometido, un par de novedades que tengo sobre el canal y sobre mí. Primero sobre el canal, que seguramente es lo que más os interesa. Uno, he cambiado ahora la fecha y el horario de la subida de los vídeos, que va a ser todos los miércoles a las 8 de la tarde, hora española, y sobre las 10, 11 por aquí, por California, que es donde estoy yo ahora, que ahora os lo explicaré, y por la mañana en muchos países también de Latinoamérica. Y dos, voy a hacer un live, un directo toda la semana, seguramente va a ser los viernes, estoy acabando de prepararlo y esto saldrá de aquí muy poquito, ya os lo avisaré también en la pestaña de comunidad, pero todas las semanas tendremos un directo. Y aprovechar este directo para hacer dos cosas principalmente. Una, responder vuestras preguntas que me vais haciendo durante la semana y las voy a responder todas. Y también, por supuesto, como será un directo, si me hacéis preguntas, las voy a ir respondiendo ahí al momento. Y dos, voy a analizar también vuestros canales de YouTube, vuestras páginas de Facebook, vuestros perfiles en Instagram, en LinkedIn. Y vamos a tener sesiones donde pues podréis darme vuestros links y que yo os haga un análisis de vuestros perfiles y os dé recomendaciones. Bueno, espero que os interese mucho y que me sigáis también en estos live que serán dentro de muy poquito. Empezaremos todos los viernes. Y ahora otra cosa que sobre mí, para los que os puede interesar, estoy ahora en California. Sabéis que estaba viviendo en Ibiza y ahora estoy aquí en California, en San Francisco. Y bueno, os pondré por aquí algún vídeo, alguna imagen o lo que sea mientras estoy hablando. Pero bueno, ahora todos los que queráis contactar conmigo, estoy en la zona horaria de California. Por tanto, que sepáis, todos los que tenéis sesiones conmigo, todos los que tenéis mentorías conmigo, tenéis una hora o 90 minutos de consultoría también, etcétera, etcétera, cursos, cosas, etcétera, etcétera. Todo esto que sepáis que estoy en estos momentos en la zona horaria de California. Os iré explicando mis aventuras por aquí también y muchas cosas que van a pasar nuevas que os voy a ir contando. La verdad es que estoy muy contenta por todo lo que viene porque yo creo que nos espera un año que viene, bueno, pues fantástico. Así que suscribiros al canal, estar atentos, que vamos a hacer muchas cosas y muy grandes. Un beso enorme y como siempre os digo, tú y yo nos vemos como siempre en el próximo vídeo.